¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Metal Tune. Esta semana os traemos el Amped Dual de ML Soundlab. Así que vamos a verlo sin más. ¡Venga! Lo primero, antes de nada, deciros que a mí los Dual Rectifier no me gustan. Y sí, soy el rarito, o como lo queráis llamar, del metal que no le gusta el rectifier. Quizás sea porque está muy asociado al nu metal, ¿vale? Y el nu metal y yo nos llevamos como el bull. De hecho, en la intro habréis visto un amago y eso es todo lo que vais a ver en el vídeo. Pero vamos, también deciros que los rectifiers no me suelen gustar, ¿vale? Por ese tono o fizzy o fuzzy o como lo queráis llamar que tienen, que mola mucho, pero no me acaba de entrar. Pero bueno, al lío. Este Amped Dual está basado en un Dual Rectifier, ¿vale? Con todos sus canales. De hecho, aquí tenemos tres canales y en esos tres canales tenemos en total, pues digamos como, o sea, tres canales, sí. Dentro de esos tres canales tenemos ocho posibilidades, ¿vale? De limpio, crunch y tal. Pero bueno, vamos a verlo. Aquí tenéis el famoso rectifier. Y vamos, que se vea la legua que es. Así según entra, un curioso in the year 20,000, ¿vale? Que esto pues suena lo que suena, pero yo no voy a tocar eso. Recuerda perfectamente a toda esa época. Pero bueno, vamos al lío. Lo que os decía, ¿vale? De los canales. Tenemos tres canales, Channel 1, Channel 2 y Channel 1, canal 3, 2 y 1. Dentro de ellos tenemos en el Channel 3 Modern, Vintage y Raw. A mí el que más me ha molado es el Vintage. En el Channel 2 lo mismo, y luego en el Channel 1 tienes un Push y un Clean. Aquí sí que quiero hacer un poco de, ¿cómo decirlo?, hincapié, ¿vale? Porque yo no tenía ni idea de que el canal limpio de estos amplis suena tan bien. Sí que es cierto que dicen que en el ampli real, en cuanto le metes un poco, pues ya rompe y cruje y demás. Pero ya os digo, aquí me ha flipado. Pero bueno, hemos visto en el moderno, vamos a ver un poquito por encima algunos presets, me refiero, ¿vale? Porque ya más o menos familiarizados con todos los plugins de ML Soundlab, que por cierto, muchísimas gracias a Key y a Mico por proporcionarnos la licencia, nos sponsorizado, o sea, nos la han pasado para que lo probemos. Y en 0, le hemos dado caña a una 40 puñeteros grados que estamos ahora mismo en España. Pero bueno, lo importante es esto. Lo normal, ¿vale? Tenemos la pedal board con noise gate, compressor, drive, chorus, delay, reverb, que está bastante, bastante bien. El ampli creo que no cambia mucho, ¿vale? Si pasamos al channel 2 cambia el colorcito, y si pasamos al channel 1, 3 cuartos de lo mismo. Así que poco más. Sección de cabinas, ahora la miraremos un poquito más y cargaremos quizás algún impulso externo, bien sea nuestro o de algún otro canal como el de Resington, ya veré. Y eso dual, podéis mover los micros como queráis, ¿vale? Mezclar diferentes cabinas o pantallas, gabinetes, como lo llaméis. Todo mesa, ¿vale? Traditional, original, gen, green y oversize. Y luego los micrófonos, que tenemos cuatro, ¿vale? Tenemos un dinámico 57, un Shure, Ribbon 121 y 160 y un dinámico 421. Así que, dicho esto, vamos a pillar algún preset
pues yo qué sé, prog metal. Como veis, ya os digo, el tono ese está ahí eterno. Yo he hecho algún preset, ¿vale? Como habéis visto en la intro, y no tiene nada que ver. De lujo. Si pasamos al modo, vamos a ir saltando canales, porque si no, perdón por el sudor y el calor, es que es horrible. Vamos a meternos en el Dual Channel, en el Vintage. Vamos a ver. Las cosas como son, según lo voy tocando, me va molando más. Eso es así. Vamos a ver el RAW y vamos a meterle Alternative Rock. Vamos a ir viendo así un poquillo los presets, pero más que nada porque, como todos los plugins, siempre os digo lo mismo: ir probando, haceros vuestros propios presets. Porque, a ver, los que traen suena de lujo según entras, pero lo que mola es investigar. Por eso os digo que os hagáis vuestros propios presets y coño, que así curráis un poco, ¿sabes? Vamos a ver el push. A ver cómo suena esto. Guapo también. Vamos a hacer una pasada rápida, como ya os he dicho, pero sobre todo por lo que os digo. O sea, creo que lo que mola es, yo os muestro un poquito cómo va, os muestro presets que he hecho yo, pero bajaros la demo, investigarlo, que está de puta madre. Vamos a darle al clean, que como ya os he comentado es de lo que más me ha molado el ampli. Así, según carga, un pristine clean, ¿vale? Que, oh, espérate. Ambient, Dream Clean, que este yo no sé si es el mío o el de ellos, pero bueno, allá vamos. Este creo que es el de ellos.
Este es el mío. Y como ya os digo, para mí esto es lo que más me ha flipado. Los crunchies molan, los cream molan, el high gain evidentemente mola, pero como ya os he comentado, a mí los dual rectifier pues no me pirran, ¿vale? Es la verdad. Pero sí que he de decir que he disfrutado un montonazo tocando con el plugin durante 2 días a cholón. Y me ha flipado bastante, ¿vale? Para rollo con los clean ambientales va de lujo, trae un par de presets brutales. De hecho, si puedo dejar de los míos, que no lo sé, ¿vale? Y luego de lo que os digo, en cuanto a rock, post-punk o pop-punk o cosas así, incluso antes de... Espérate, si mal no recuerdo, había uno por aquí... Doom Sustain. Poco de Doom, que por cierto, en breve veremos el Comodoro pedal, el Rat Bass, que vais a flipar. Pero bueno, conclusiones: un plugin bastante cojonudo, creo que bastante fiel al Mesa, porque lo que os digo, vamos al Rectifier, al Dual Rectifier, porque lo que os digo, a mí no me molan y suena así, pero sí quiere decir que me lo he pasado de puta madre con el plugin y está de puta madre. Las cosas como son. Así que vamos a dar las gracias otra vez a toda la gente de MD Saula por pasarnos el plugin. Repito, no es sponsorizado. Y nada, deciros a vosotros que suscribiros al canal, darle al like, comentar lo que queráis en la caja de comentarios sobre el plugin o sobre lo que os dé la gana, que nos viene muy bien. ¿Vale? Y nada, que nos vemos la próxima semana, chavales y chavalas. Adiós.